Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les vengo trayendo las novedades y algunas de las notas del parche de la nueva actualización o de la nueva temporada de Call of Duty Mobile de la temporada 4 que va a iniciar a partir de eso del 1 de abril. Pues vamos a empezar por lo primero que son los ajustes de equilibrio en las armas, que es lo más importante porque es con esto con lo que jugamos y el meta actual. Empezaremos primero con la estabilidad de la S36 que se ha reducido. Entonces esto quiere decir que ya no veremos más camperos de esos típicos que se esconden en crash, por ejemplo en el techo o en fuego cruzado y todo eso. Luego tenemos el rendimiento reducido al disparar mientras se mueve con una ametralladora ligera. Ametralladora ligera como la M4, la RPD y otras armas de este estilo. Luego, esto es algo que me duele, pero hay que decirlo, y es la estabilidad de la SMC, de la MSMC, y su daño de corto alcance se han reducido. Me duele porque es el mejor subfusil para mí del juego, así que ahora estaría la PW. La MSMC va a pasar al olvido, yo creo, porque ya le han nerfeado una vez, le bajaron el cargador, ahora le van a bajar esto más. ¿Qué es lo que quieren hacer con la pobre MSMC? El otro es que se redujo el daño de corto alcance de la TAI 25. La TAI quedará al olvido también, encima que le habían bajado ya su estabilidad. Yo creo que la AK-117 volverá al meta. Luego los francos, Locus DL y la Arctic, tienen un mayor retroceso. La estabilidad de la SM10 se ha aumentado. Supongo que es un buff para que la SM10 la usen, porque nadie usa esta arma, es muy mala, incluso en el Battle Royale. Dice, se ha reducido el rango de fluctuación de disparo de la bala de LK24. No entiendo esto, seguramente debe ser el hitbox, debe estar hablando de eso, supongo. Luego dice, el rango de la BK57 y la ICR1 se ha aumentado. La BK57 es una arma que también es usada, no mucho, pero sí es. Así que puede ser que la veamos mucho más en esta nueva temporada. La otra dice, la estabilidad de AK-47 y Man of War también se ha incrementado. La Man of War la van a dar gratis y se va incluso estar disponible en la tienda. Es otra de las cosas, que la Man of War la vamos a pillar en la recompensa del multijugador. En la pantalla les estaré dejando también otro tipo de cambios y ajustes, corrección de errores y mejoras, las cuales son de poca importancia, pero aún así hay algunas que son muy buenas, como por ejemplo de que los jugadores ya no van a participar en batallas contra bots. Esto quiere decir que ahora vamos a jugar solamente nosotros con puros bots, así podemos probar armas, XS, Van Goliath, lo que sea, y sin necesidad de que nos maten o que estemos esperando las ganas de los compañeros. Como había mencionado anteriormente, la Man of War estará disponible a partir de Maestro 1 en el multijugador. No sé si será el Maestro de el azul con amarillo, o el Maestro rojo, o como en inglés se conoce, Pro 1 o Master 1, Maestro 1. Y en el Battle Royale estará la moto junto con el personaje, no tengo idea cómo se llama, pero como siempre están metiendo skins muy épicas en el Battle Royale, y es que otra vez voy a tener que llegar a 4900 puntos, aunque me tome 2 semanas o 3 llegar a esa puntuación, porque me costó conseguirlo a Golden Yellow Snake, que fue el de la última temporada. Se corregirán errores donde los jugadores no pueden usar la hacha, tampoco el bate de béisbol en el Battle Royale. También agregarán lo que es en el pase de batalla a David Mason y a Reaper. Que en lo personal, como yo no he jugado ningún Call of Duty, no sé quién será este David Mason, no lo conozco y tampoco tengo ningún cariño hacia él. Pero la skin de Reaper, que yo sepa, también es de un Black Ops, pero esta skin es un tanto diferente, no es el típico humano, es un robot, que ahí estaré dejando imágenes en la pantalla, y está muy guapo la verdad. La última recompensa del Battle Pass será una AK-47 llamada Steel Blue, que en lo personal yo lo veo bien, porque yo no compré el primer pase de batalla donde tenía la Red Action, pero para los que compraron, pues la verdad es que esto lo veo una pésima decisión por parte de Activision o Tencent.
También, entre otras cosas, tenemos la integración del nuevo mapa, el mapa más grande que tiene hasta ahorita Call of Duty Mobile, que sería el mapa de Meltdown. Este mapa es uno de los mapas mucho más grandes que han metido y estará disponible en los 7 modos de juego que tiene actualmente Call of Duty. Les estaré dejando también el fondo de las pantallas de las partidas ranks y demás. Esta nueva temporada viene cargada de referencias, o bueno, enfocada a la revolución industrial que ocurrió en una de las fases del mundo. Joder, avancé ese tema pero me olvidé, la verdad, en el colegio, ya saben. Este enfoque viene con todo lo de Reaper y demás. Ahí está David Mason, Tuercas, temporada 4. Y bueno, al final ellos dijeron que le iban a llamar por nombres, pero al final parece que se va a llamar temporada 4 como siempre. Y bueno, pues ese sería todo el video con todas las notas del parche, actualizaciones y más novedades y cositas que va a traer esta nueva actualización. Sin nada más que decir, yo me voy despidiendo y si tienen alguna duda, yo se la resolveré. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.